¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso, como estáis viendo, gente, estamos con un tutorial de una granja de oro muy, pero que muy eficiente. Como estáis viendo, consta de 4 módulos, de una planta cada módulo, porque es bastante fácil. Bueno, la granja, antes de empezar, antes de seguir con la explicación, es muy cara, ¿vale, gente? Esta granja está pensada para endgame, cuando ya hayas matado al dragón, por decirlo así, bueno, para survival técnico, cuando tengas tu granja de iron, porque os voy a enseñar ahora que consume un montón de hierro en tolvas, como estáis viendo. Yo la he hecho así, a ver, se puede hacer de una sola planta, pero yo os voy a enseñar esta de 4 módulos, como estáis viendo, cae en zombie pigman por un tubo aquí. Y produce alrededor, si no me equivoco, de unos 1500-2000 lingotes por hora, gente. La verdad que está bastante bien. Como estáis viendo, por aquí vienen los pigman, caen por aquí. Y aquí tienen un viaje de tolvas de los 4 lados. Y una zona de almacenaje común que sería estos cofres de aquí. Como estáis viendo, desde que he empezado el vídeo, esto es lo que ha generado. O sea, no hay más porque no le he puesto en funcionamiento antes, porque quería que vieseis vosotros cuánto produce. Y la verdad que, como os digo, es bastante, bastante, bastante cara. Como os dije al principio, es una granja pensada para cuando ya tengas tu granja de hierro y no tiene más, o sea. ¿Cómo funciona? Pues mira, vamos a ver. Estamos en la altura 255. Como estáis viendo, aquí hay un huevo de tortuga que los zombies pigman quieren ir a pisarlo. Y pues se caen por aquí con las trampillas. Piensan que esto es un bloque. Viene por aquí. Mira, vamos a ver, vamos a hacer una representación gráfica de las mías, de las buenas. Me cago en el maldito antivirus de las narices. Viene por aquí y dice: ¡oh, voy a pisar esto! ¡Ay, no puedo! ¡Zasca! Y se caen para abajo. Mis representaciones son la hostia, gente. Así que vamos a empezar con este tutorial, que la verdad que es bastante genial, gente. Os va a gustar mucho porque produce muchísimo y os va a solucionar vuestras manzanicas de oro en vuestro survival así, gente. Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Voy a crear un nuevo mundo y nos vemos ahora que tenga creado el nuevo mundo, gente. Bueno, gente, pues ya estamos en el mundo nuevo. Vamos a hacer un portal rápidamente al Nether. Vamos a ver, ahí está. Esto por aquí. Vamos a hacer el portal rápido al Nether y nos vamos a meter y vamos a subir al techo. Tenemos que romper el techo del Nether o usar una Ender Pearl, ahí lo que vosotros preferáis. De todas formas, yo os voy a dejar un link aquí, o sea, un link aquí en la derecha, en las tarjetas de cómo romper Bedrock en el Nether. Está en inglés, pero si lo seguís a pie de la letra funciona bastante bien. Si no queremos hacer eso, podemos venir por aquí, buscar donde hay solamente un hueco, creo que es este exacto. Donde hay solamente un hueco, nos subimos con esto, ya sea con esto, con escaleras. Vamos a ver, escaleras, ahí está. Ponemos nuestras escaleras por aquí. Disculpad que vaya un poco de lag, pero como se está generando el Nether, pues es normal. Cogemos una Ender Pearl y tiramos para arriba. Y como estáis viendo, ya estamos arriba del todo, gente. Ahí está, gente, ya lo tengo. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial. Esto va a ser difícil, gente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger andamios. Andamios, ahí está. Tenemos que venir aquí sí o sí con andamios. Porque, bueno, con bloques, pero va a ser más fácil con andamios. Y tenemos que subir hasta la altura, hasta la última altura, hasta la altura 256. Os voy a enseñar a hacer toda la granja. Luego vosotros también podéis hacerlo de un módulo si queréis. Bueno, como estáis viendo, ya dice que el límite de altura para la construcción es de 256. Ya hemos alcanzado el límite de altura. Vamos a subir a la parte superior y vamos a empezar con nuestra construcción, gente. Realmente los andamios ahora los podríamos romper, pero bueno, vamos a poner primero un bloque de piedra en la parte superior, ahí está. Vamos a quitar, como estáis viendo, aquí no puedo construir, así que tengo que quitar esto. Y vamos a poner ahora una losa, vamos a ver, losas, las que sea, ahí está. Vamos a rodear esto de losas en la parte baja, gente, pero luego lo vamos a tener que quitar, pero bueno. Y ahora podremos quitar nuestros andamios. Los voy a quitar rápidamente por aquí. Bueno, como habéis visto, después de la lluvia de andamios, hemos usado exactamente, vamos a ver, 2 stacks, o sea, fijaros, necesitamos justo 2 stacks, perdón, me había equivocado. Y vamos a subir nuevamente a la parte superior. Bueno, vosotros tenéis que dejar los andamios, pero yo los quito para que me sea más fácil construir. Ya cuando tengamos el punto inicial, vamos a subir, vámonos, despacito, ahí está. Cuando ya tengamos el punto inicial, tenemos que hacer una plataforma a 2 de altura. Como estáis viendo aquí, solo quepo yo, o sea, solo cabe mi personaje, como estáis viendo. Bueno, ahora aquí tenemos que venir, o sea, desde este bloque central, y vamos a poner 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ahí está. 1, 2 y 3, ahí está. Y 1, 2 y 3, y ahí está. Quitamos todo el medio y vamos a hacer un círculo por aquí. Vamos a rodearlo de un círculo, ahí está.
de piedra. Y en esta, en este bloque de piedra va a ir nuestro huevo de tortuga, gente. Se me olvidó deciros que usa huevos de tortuga. Una vez que tengamos esto ya, tenemos que venir por cada lado 23 bloques contando con este del centro. Así que sería 1, 2, 3, 4, con este 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Bueno, gente, como estáis viendo, ya tengo esto hecho y ahora tocaría rellenar absolutamente todo esto de piedra o de... Podéis usar roca también, ¿eh? O sea, eso da igual, vamos a usar roca si queréis. Bueno, no lo voy a usar, pero podéis usar roca también, da igual, o sea, el material da igual. Bueno, como estáis viendo, ya lo tengo. Obviamente uso World Edit. Y ahora tendremos que rellenar el techo también, gente. Bueno, esto... Disculpad un momentito, esto no tendría que haber estado así. Vamos a ver, vamos a hacer nuestro círculo otra vez. Ahí está. Esto es, ha sido porque he usado World Edit, pero bueno, el vuestro va a quedar tal que así. Vale, ahora vamos a tener que usar losas y vamos a cerrar igual todo con losas igual a 2 de altura para que quepa, pero en la parte baja de un bloque. Como estáis viendo, podemos poner alturas en la parte baja o en la parte alta, pero nosotros esto no nos sirve, tenemos que ponerlo en la parte baja para que encima de esto no se pueda spawnear ningún mob, gente. Bueno, como estáis viendo, gente, ya tenemos rellenado absolutamente todo el techo. Vamos a ponerlo en... Ah, vale, ya está en pacífico. Aquí ya podrían spawnear pigmans, por eso es preferible que lo pongáis en pacífico si no tenéis ninguna granja de lo que sea con mobs aquí en el Nether. Por eso os recomiendo primero hacer esta granja para que lo podáis poner en pacífico. Y ahora tendremos que venir aquí y quitar el techo de losas, como estáis viendo por aquí, a la misma, o sea, igual que este círculo, para que los pigman puedan saltar a por el huevo de tortuga, gente. Entonces lo que tenemos que hacer es poner otra piedra por aquí. Vamos a sacar trampillas. Ahí está, vamos a sacar un huevo de tortuga. Ya os digo, esto es bastante caro, gente. Bueno, podéis dejarlo uno, pero vamos a poner dos. Y ahora tendremos que venir por aquí y rellenar esta parte de trampillas. Vamos a ver, ahí está. Esta otra parte de trampillas. Vamos a ver, ahí está. De hecho, estoy pensando que esto ni hace falta. Vamos a rellenar esta otra parte de trampillas. Esto por aquí y esto por aquí. Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale, gente, ahora ya podríamos cerrar todas las trampillas, como estáis viendo. Ahí está, vamos a cerrarlas todas. Vale, y ahora tendremos que venir y hacer una recubierta de trampillas más por aquí, otra por aquí, poniéndolo siempre en el borde de la trampilla, como estáis viendo, ¿vale? Lo ponemos aquí y quedaría de esta forma. Nos venimos, lo ponemos en el borde y quedaría de esta forma absolutamente todo, ¿vale? Como estáis viendo. Ahora ya podríamos aquí poner un huevo de tortuga, con uno basta. Ahí está, y cerramos esto. Y es muy importante que no tapéis el huevo de tortuga por encima, porque si no, no va a funcionar. O sea, si tapamos esto, el pigman no va a ir a por el huevo de tortuga. Y vamos a hacer ahora mismo la prueba para que veáis que esto ya está funcionando, gente. Vamos a ponerlo en difícil. Y como estáis viendo, vamos a ver, ya se han spawneado los pigman. Y como estáis viendo, ya están yendo a por el huevo de tortuga y caen hacia abajo. Y esto ya está funcionando, gente. ¿Veis cómo estáis viendo? Bueno, vamos a seguir con el tutorial. Entonces, contando del bloque de la tortuga, por aquí, nos tenemos que bajar 30 bloques, gente. Así que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora ya podremos quitar esta otra fila. Vamos a ver, dejando ese bloque allí. Ahí está. Vamos a quitar toda esa fila. Y aquí tendríamos que rodearlo todo de lo que viene siendo tolvas. Así que vamos a sacar tolvas. Vamos a poner una tolva mirando hacia el bloque. Como estáis viendo, cuatro tolvas mirando hacia el bloque. Luego ponemos otras dos tolvas mirando a las tolvas, da igual a cual. Y luego rodeamos otra vez de tolvas todo, gente. Como estáis viendo, ahí está. Ahí está. Y ahí estaría. Vale, vamos a ver. Ahí está. Ahora, tendremos que venir y cubrir... Bueno, ponemos un bloque de piedra abajo. Quitamos esto y ahora ponemos otra tolva mirando al bloque de abajo, de tal forma que cualquier cosa que tiremos nosotros por aquí siempre va a ir a la tolva del medio, como estáis viendo, ¿vale? Ahora, tenemos que venir por aquí. Esto ya lo podremos dejar así porque luego vamos a hacer las otras cuatro plataformas. Y sacar cristal, si queréis. Si no, podéis hacerlo nada más así. Un embudo de dos para que los pigman vayan dirigidos. Pero lo hacemos de cristal para que estemos 100% seguros de que los pigman van a ir directamente a las tolvas y no se van a desviar por el camino. Así que le vamos a hacer un embudo, un túnel de cristal. Bueno, pues como estáis viendo, ya tendríamos nuestro primer módulo hecho. Lo podemos dejar así, de hecho, si queremos. Lo único que nos tenemos que alejar 20 bloques del punto del medio.
vamos a ver, preferiblemente 23, 22, 23. Nos vamos a alejar 22 bloques, así que vamos a contar 1, 2, 3, 4. Bueno, perdón, esto no, perdón. Venimos al punto del medio y nos vamos a alejar a partir de aquí 20 bloques. Así que 1, 2, 18, 19 y 20 bloques, ¿vale? Podremos quitar ya esto, me estáis viendo, ahí está. Y ahora si queremos dejar solo este módulo, podemos hacer otra planta más para que sea más eficiente. O sea, por ejemplo, si queremos hacer otra planta más, le hacemos una planta más. Pero bajamos el huevo otra planta porque los de arriba van a ir a por el huevo. Y ya lo podríamos dejar así. Vamos a ver, vamos a sacar un cofre. A ver, cofre. Ahí está. Y ya podríamos poner nuestro cofre aquí. Y ya tendríamos un módulo y una granja de oro ya hecha, gente. ¿Estáis viendo? Aquí están, van a venir todas las cosas. Pero como estamos en el tutorial este de la granja masiva, vamos a tener que hacer esto 4 veces. Así que, ¿cómo lo hacemos? Como estáis viendo, hemos venido por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Como estáis viendo, vamos a quitar esto. Y ahora nos tendríamos que ampliar 20 por cada lado, gente. Y bueno, tocaría calcar esta misma construcción en los 4 lados, gente. Así que la voy a calcar toda, una por allí, otra por allí y otra por allí, las plataformas. Y vuelvo ahora en cuanto lo tenga listo, gente. Y bueno, gente, como estáis viendo, ya tendríamos las 4 plataformas calcadas. Como estáis viendo, así quedarían las 4 plataformas. La verdad que bastante sencillo de hacer, bastante, pero que bastante sencillo. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es venir por aquí. Vamos a ver. Sacar un bloque por aquí, una fila de bloques para saber dónde vamos a poner nuestros cofres. Y vamos a poner aquí nuestros cofres, gente. Así que vamos a poner una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otro cofre por aquí, gente, ¿vale? Vamos a ver por aquí, ahí está. Ahora ya podríamos quitar esto y poner tolvas por aquí, apuntando hacia el cofre, llevando las tolvas absolutamente todas a cada uno de los módulos de la plataforma de spawneo de Pigman. Así que tenemos que venir por aquí y ponerlo hasta la parte de la tolva del medio. Hasta la tolva del medio, como estáis viendo. Vamos a ver, aquí. Ahí está. Como estáis viendo, la tolva del medio apunta hacia esta fila. Ahora, lo único que tenemos que hacer es venir por aquí. Bueno, esto, perdón, esto no lo tenéis que hacer. Esto lo estoy haciendo yo por tonto. Ahí está. Y rellenar todo esto de losas para que no se pueda spawnear absolutamente ningún pigman aquí. Bueno, gente, y como estáis viendo, así ha quedado nuestra carretera de losas, de hoppers y de losas. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es ya hacer el almacén final. ¿Cómo nos va a hacer? Pues bueno, vamos a poner una piedra debajo de cada cofre. Ahí está. O lo que queramos construir. Obviamente vosotros lo tenéis que hacer con plataformas y andamios para que eso sea más fácil construir. Y a mí también me va a tocar porque esta la voy a hacer yo en mi survival. Y vamos a tener que poner un hopper debajo de cada cofre. Ahí está, apuntando hacia la piedra. Luego la piedra ya la podríamos quitar. Y ahora vamos a poner un cofre por aquí. ¿Estáis viendo? Vamos a poner uno por aquí y otro por aquí. Ahora vamos a poner hoppers apuntando siempre, siempre, siempre hacia esta losa. ¿Me estáis viendo? Por aquí. Perdón, esto me he equivocado. Solo hacía falta adelante. Esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. De tal forma que cualquier cosa que caiga por aquí, por ejemplo, o si metemos cualquier cosa aquí, va a acabar en el cofre de abajo. Ahora ya podríamos ampliar todo esto, lo que queramos, con hopper, losa, o sea, con hopper, cofre, vamos a ver. Y podemos hacer nuestro almacén si queremos hasta la parte de abajo del todo. Bueno, entonces cuando ya tengamos esto hecho, como estáis viendo, ya está terminada la granja. Lo único que tendremos que hacer es... Bueno, así se vería desde abajo. Nos ponemos en difícil y subimos por nuestro andamio hasta la parte superior. Y ya subiríamos por aquí y ya estaría todo terminado, gente. Nos quedaríamos AFK en esta zona, por eso esta zona es la zona intermedia de todas. Por aquí funcionaría todas las plataformas y como estáis viendo se spawnean pigman en todas y cada una de las plataformas y caen por ahí y nos están dando nuestro... Fijaros qué puta barbaridad, tío, de verdad, esto es alucinante, esto es maravilloso. Así que nada, gente, si os ha gustado el tutorial, agradecería que te suscribieses a mi canal y activaras la campanita porque subo vídeos todos, pero que todos los días. Comparte este vídeo con tus amigos para que más gente pueda hacer estas granjas y estas locuras en su mundo survival. Déjame tu like y un comentario diciéndome qué te pareció el vídeo y nos vemos en la próxima, gente. Así que un saludito y hasta luego.